Hola, hola doña Ana, ¿cómo le va? Hola, hola. Doña Gretel, ¿cómo está? Doña Cindy, saluditos, qué lindas. Muchas gracias por estar la tarde de hoy con nosotros. Van a ver lo lindo que vamos a hacer y como siempre conoceremos nuevos productos de la marca Createx. Vamos a ver. Muy bien, gracias. Ah, qué bueno, doña Ana, excelente, que esté súper bien desde Pérez Zeledón. Muy lindo Pérez. Yo hace unos años estuve dando clases por allá. Me iba los fines de semana. Ajá, vamos a ver. Doña Angélica, ¿cómo está? No, pero ahí vamos, ahí vamos, doña Angélica. Y cualquier cosa, el video queda guardado. Y entonces, pues ya usted sabe que pues tiene la oportunidad de verlo luego. Doña María Los Brenes, ¿cómo le va? Doña Zaira, saluditos. Gretel, qué bueno que le va súper bien. Me alegro mucho, chiquillas, que todas puedan estar compartiendo con nosotros esta tarde, ¿verdad? Y la que tiene los materiales, pues sáquelos y comenzamos. Ajá, claro que sí, doña Shirley Sánchez Hernández, sí, de hecho es lo ideal. Ajá. Usted le aplica el esmeril y la agave primero y ya luego comienza a trabajarla. Doña Ana Chacón, buenas tardes. Doña Elke, saluditos, buenas tardes, doña Elke. Ay, con mucho frío, vieras que aquí también está haciendo frío. Siempre hace calor, ¿verdad? Ustedes saben, aquí la profe siempre tiene calor, pero bueno, hoy gracias a Dios está un climita bien frío, pero no mucho y no hay calorcito. Vamos a ver, entonces, bueno, ya somos 24 acá y vamos a iniciar. Vamos a ver, muchas gracias. Con muchísimo gusto, para eso estamos. Usted me pregunta y yo con todo el gusto. Hola, Hazel, ¿qué te habías hecho? Bueno, vamos a realizar, ¿verdad? Ya ustedes saben, una hermosa cajita con la técnica de la servilleta italiana. Entonces, voy a bajarlo un poquito para que lo vayan viendo. Todo ese proceso. Ok. ¿En qué consiste? Vamos a emplasticar, a plastificar una servilleta. Entonces, compartido dice doña Angélica, perfecto, muchísimas gracias. Ajá, hola, saludos desde Alajuela, dice doña Elba. Doña Elba, yo creo que usted está cerca aquí también de nosotros, ¿verdad? Estamos como a 5 minutos. Muchas gracias por compartir, de verdad, gracias. Y pues como siempre les pido un likecito, ¿verdad? Para la página de productos Boller, para los que no lo han hecho. Entonces vamos a hacer como darle textura plástica a una servilleta y pues ya ustedes la usan en lo que ustedes gusten. En este caso vamos a hacer una cajita, pero les cuento que con esta técnica pueden hacer hasta una butaca, un banquito. Decimos acá en Costa Rica, un banquito, no sé el término que le dan en otros lugares, pero vamos a hacer eso. Vamos a hacer la técnica de la servilleta italiana y va a ser muy, muy productivo. Desconcentrada. Deisel. Doña Jessie, saluditos. Gracias por estar con nosotros. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a ocupar? Vamos a utilizar una bolsita, cualquier bolsa. Puede ser de color. Yo en este caso pues las tengo transparentes porque es donde pongo las servilletas, pero ustedes pueden utilizar cualquier bolsa, ¿verdad? O cualquier plastiquito. Ahí cualquier plástico que ustedes tengan, planito, lo pueden usar. Incluso en esto, que esto es plástico, yo lo puedo trabajar ahí. Pero como es la parte donde yo trabajo, entonces lo voy a seguir ocupando y por eso entonces voy a hacerlo en una bolsita. Pero ya ustedes van a ver lo que vamos a hacer. La voy a abrir, ¿verdad? Para que me quede muchísimo más grande. Ustedes no saben lo que yo hice.
No traje una servilleta, pero regáleme 2 segundos. Vean aquí, ya me desaparezco. Y les voy a hacer la boca agua. Voy a hacer una, ya, volví. Voy a usar una de... ¿Qué dicen? Sí, usamos una... Estoy tentada en usar una navideña, en serio, pero... No lo sé. Vamos a ver. Qué problema cuando uno tiene donde escoger, ¿verdad? Si solo tengo una, entonces solo esa usaría. Vamos a ver. Ay, mi qué linda esta de gatito. Usemos esta con gatitos y perritos. Ok. Entonces, listas. Ve, así le di tiempo a las otras chicas para que lleguen. Para que lleguen más chicas y puedan ver estas bellezas. Entonces vamos a usar esta. Ay, lo que les decía, yo las tengo en bolsitas, entonces así no se daña. Vamos a usarla así. Ok. Y voy a sacar una cara de la servilleta, nada más. En este caso, por ser así, como la voy a hacer, no voy a rasgar, sino que la voy a utilizar. Voy a recortar con tijera. Okay. Voy a recortarlo con tijera. Si ustedes van a hacer un banco, ¿verdad? Como les digo, pueden utilizar la servilleta totalmente. La hacen, abren la servilleta y vamos a trabajar toda la servilleta. En este caso, como voy a trabajar una caja, solo voy a utilizar una cara. Una carita de la servilleta. Pero esta servilleta está demasiado linda. ¿Verdad? Toda tierna con esos, con ese perrito y ese gatito. Mira qué chulo. La semana pasada hice un gato, ¿verdad? Bueno, vamos a ponerla por aquí. Para que no se nos ensucie ni se nos dañe, porque hay que cuidarlas mucho. Pongámosla ahí. Ok. Entonces tengo mi servilleta. ¿Qué sigue? Hola, hola, Yacinia Baltodano. ¿Cómo está, profe? Ok, vamos. La servilleta por lo general tiene de 2 a 3 capas. Hay unas que traen una. Entonces vamos a ver. Aquí yo ya la tengo lista, pero esta tiene... ¿Ven? Tiene 2 capitas. Lo hacemos una por una, con toda la calma, para que no se nos vaya a... No se nos vaya a dañar, ¿verdad? La servilletita. Ok. ¿Saben qué es? Que ya yo traigo avanzadas. Ya yo traigo un paso a paso más avanzado. Y entonces por eso es que se me había olvidado que tenía que poner la servilleta. Ok. Y dos. Las 2 capas. En otros transmisiones les he enseñado a imprimir estas partes, estos sobrantes. Entonces ustedes las pueden guardar para imprimirlas o bien pues para utilizarlas aquí mismo limpiando o secando. Vamos a ver. Hola, doña Marta, buenas tardes, ¿cómo está? Sí, doña Angélica, vieras que no se ensucian, no se dañan. Yo lo que hago es que también las clasifico. Eso me lo enseñó doña Rosalinet, es alumna mía, y ella, ¿vieron la belleza? Tiene cajas de cajas, digamos, yo las tengo así, pero ella las tiene en caja tapaditas. ¿Vieras qué belleza? Súper ordenaditas y todo. Bueno, ¿qué vamos a necesitar? Nuestro producto estrella del día de hoy, Maggiolio. Yo les voy a enseñar una con el porcelanizador Artiel para que ustedes vean cómo queda. Sirven los dos, pero queda un poquito diferente. El día de hoy utilizaremos el Maggiolio y van a ver la belleza, pero es que en serio, pero para que vean. Entonces, primero aquí tengo ya mi bolsita. No se ve porque es transparente, pero aquí tengo mi bolsita y voy a necesitar, en este caso voy a usar el pincel número 16 de la marca Createx, y vamos a poner primero una base. Voy a asegurarme que sí queda perfecta. Ajá. Entonces voy a poner una base de Maggiolio. ¡Ah, qué dicha, doña Marta! ¡Qué dicha que está súper bien! Gracias, doña Mónica, tan linda siempre. Siempre está siguiéndonos y está apoyándonos en las transmisiones, ¿verdad? Doña Mónica, comparta, ayúdenos compartiendo la transmisión para que mucha gente lo pueda ver, ¿verdad? Y se dé cuenta de todas estas lindas técnicas y buenos productos que traemos para ustedes. Entonces voy a hacerlo como si fuese a hacer un decoupage. Entonces voy a venir
y voy a aplicar el Maggi óleo a la bolsita. Vean que yo básicamente como que pinto la bolsa con el Maggi óleo, ¿okay? Voy a sostenerlo y pinto, lo que estoy haciendo es como pintando, ¿verdad? Pinto la bolsita del tamaño más o menos de la servilleta. Que no quede ni mucho ni muy poco, ¿verdad? Ya ustedes saben. Ni mucho, porque va a ser muy, mucho, mucho producto. Ni muy poquito, porque no nos va a funcionar. Y vengo y pongo la servilletita. Ahí la dejé caer, ¿ustedes vieron? La dejé caer, nunca hice presión. Cualquier bolsa plástica, nada más que no esté como muy arrugadilla, pero cualquier bolsa plástica. Entonces, no hice presión. Ahora, voy a venir con la misma bolsa, ¿ven? Con la misma bolsa y vamos a cerrarla. ¿Qué hago con esto? Me posiciono en el centro con una mano fuerte y hago hacia los lados. Fuerte y hacia los lados, ¿ven? Ahí como planchando. ¿Okay? Voy a planchando, me voy hacia los lados. Vean que ya incluso se logra ir viendo un poquito, no sé si lo logran ver, pero se logra ver un poco la parte de abajo del mat de corte que tengo acá. Entonces, quiere decir que ya se está haciendo como un poquito transparente. Eso es porque ya la servilleta se está llenando, se está impregnando de mi Maggi óleo. ¿Y qué hacemos? Lo dejamos ahí, tal cual, ¿verdad? Ahí lo dejamos. Yo puedo venir y abrir, pero voy a hacerlo muy lento, despacio. Nunca se me rompen, pero uno nunca sabe las cosas que pasan en vivo, ¿verdad? Uno nunca sabe que se vaya a romper, pero yo suavecito vengo y abro. Despacito. Voy a mostrárselas más cerquita. Ella no se va a caer la servilleta, pero ven, ya hay como cierta transparencia. Vean. Incluso aquí se puede ver dónde pasó el Maggi óleo, traspasó la servilleta y está aquí, en el otro lado de la bolsa. Entonces, eso vamos a dejarlo secar. Podrían ser, qué sé yo, como unos 10 minutos. Unos 10 minutos y ya está seco. Por eso no hay que ponerle mucho producto, porque igual vamos a desmontar y vamos a pasar y así. Va a ser un proceso. Ah, no, el Maggi óleo es una... Bueno, es que los productos Createx, ustedes saben, doña Marta, es increíble. A mí me gusta, las que han sido alumnas mías, ellas saben que me gusta mucho también para la técnica de lo que es imitación vitral. Ustedes no saben. Es una belleza, se lo juro. Doña Maritza, ¿cómo le va? Doña Maritza Reyes, vamos a ver... Ustedes saben que la chica de productos Boller ahí nos asiste con responderles todos los mensajitos. Entonces vamos a ver si ella nos ayuda con ese dato. Entonces esto se va y lo dejamos por ahí, ¿de acuerdo? Vamos a dejarlo por aquí. Porque ahora, antes de finalizar la transmisión, yo les voy a enseñar el paso. Para yo avanzar, voy a venir con otra cosa. Ok, entonces... Aquí se oye otra bolsa, ¿verdad? Aquí escuchan otra bolsa. Entonces, vean. Esta es otra bolsa igual, nada más que es más grandecita porque yo puse mis paso a paso. Ahora, quiero que tal vez no se note mucho, pero vean el brillo de esta. Esta está hecha con Maggi óleo. Es más brillante, un brillo más intenso. Y esta está hecha con el porcelanizador Artiel, que también funciona. Vean dónde queda aquí como un plástico, ¿ven? También nos funciona muy bien, pero el nivel de brillo es diferente. Ahora, ya que estas las levanté y ya las quité, ya ellas están, digamos así, listas para trabajar. Voy a explicarles, cuando ya yo la tengo así, ya yo sellé por encima otra vez, yo la levanto, ¿verdad? Yo levanto mi servilletita y la vuelvo. Porque si ven aquí, no está tan brillante, ¿ven? Eso quiere decir... que ella necesita una capa extra por el otro lado. Entonces le dimos la primer capa, pusimos, dejamos secar, dimos otra capa y cuando ya dejamos secar la levantamos y volvemos a dar otra capa. Y así por lo menos dos capas por cada lado
y ya nos queda súper bien. El producto rinde muchísimo. Si ustedes ven, yo antes solo apliqué una vez en mi pincel y comencé a pintar y a pintar y a pintar toda la bolsa, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿qué estoy haciendo? Igual, dándole otra capita. Y ahí ustedes van a ver lo fácil que es esto. Voy a tomar otro poquito, pero si ustedes ven, no es mucho, no es muchísimo. Yo nada más aplico un poco y sigo con mi trabajo. Dejamos reposar ahí para que ella vaya secando. Y listo. Ok. Voy a ponerla aquí y listo. Ahí la dejo secar. El pincel con agua. Es un producto mayor, es un producto a base de agua, así que lo limpiamos con agüita. Ahora, mientras él me seca, ya yo lo traigo uno listo, pero es que quiero enseñarles otra parte. Entonces, vamos a decir que él va a secar, ¿verdad? Tomar una servilleta aquí. Y que vamos a preparar la parte de la caja. Vamos a preparar una caja. Entonces, quiero contarles que yo estoy utilizando en estos días, quiero reciclar, porque sé que ustedes no pueden salir a veces, entonces, y lo más adecuado es que se queden en casa. Entonces, ¿qué les traigo? Una cajita reciclada. Aquí en Costa Rica el 15 de agosto se celebra el Día de la Madre, entonces muchas tenemos cajitas de regalo, y vean esta cajita. Ya yo la traigo avanzada, pero les voy a explicar y les voy a enseñar cómo hacer todo esto. Entonces, vean, esta cajita era una cajita de regalo. Ven que era de otro color. Ven aquí, es de otro color. Vean. Y es una cajita de cartón, pero es una caja de cartón grueso. Entonces, voy a venir y vamos a pintar para preparar la caja. Aquí. Voy a utilizar el pincel número 8 de la marca Createx. Ah, ok, Marianela, ya casi te responde la chica que nos está ayudando. Saludos, ¿me puede indicar dónde venden los...? Ok, ya esas respuestas ya casi se las dan. Ese producto funciona en tela. El producto, ya el que le va a funcionar en tela, nada más que como es a base de agua, no lo puedes... O sea, únicamente decorativo. Por ejemplo, para hacer la cajita que estamos haciendo, mil veces recomendado, porque no la tenés que lavar. Él va a ser más bien, va a sellar, y al final puedes pasarle hasta una toallita húmeda, por ejemplo. Doña Elke, yo le paso y se lo limpio, porque este es de Jime, ¿verdad? Entonces, yo le paso una toallita húmeda y lo limpio, porque eso queda como un plastiquito. Entonces, perfecto. Pero ya si quieres hacerlo como en un bolso, lavarlo y todo eso, es mejor que no, sino que para estas cositas, un banquito, puedes limpiarlo y todo perfecto. Entonces, ok, como les decía, vamos a usar el pincel número 8 y vamos a darle otro color a la cajita. Ok, vamos a darle otro color. ¿Y qué estoy aplicando? Acrílico profesional de la marca Createx, ¿verdad? Ustedes saben que me encanta hacer los colores. La línea tiene una gama inmensa en colores, pero la profe es media así, ¿verdad? Ya ustedes saben. Entonces, pinto toda mi cajita. Hoy es rápido y van a ver lo hermoso que va a quedar esto. Pinto toda mi cajita. Voy a poner esta por aquí. Y vamos a decorarla. Ya ustedes vieron que esta viene con unas florcitas. Entonces, vamos a decorar esta parte. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a necesitar un stencil. Y vamos a venir... Ah, bueno, para eso vamos a utilizar esto, vean, los sobrantes que les decía. No se pueden ir porque el final de la caja ustedes tienen que verlo. Como queda esa servilleta, ustedes tienen que verlo. Vamos a utilizar dos pinceles. Voy a utilizar el número 10 y este, ya lo manché. Este es el número 6. Ajá, el número 10 y el número 6 de la marca Createx de cerda... un pincel de cerda dura, ¿de acuerdo? Con mucho gusto, doña Elke. Ok, y nos vamos a venir, voy a utilizar bugambilia y el verde, y van a ver la belleza. Vamos a utilizar los stencils.
Taurito. Listo. Listo, listo. Ok. Ok. Vean. Y vamos a tomar las flores que son más. Entonces voy a utilizar el más grande. Yo cargo. Y descargo mi pincel. Y vengo y monto. Acá, las flores que yo no quiero utilizar, puse una cinta, un adhesivo, no sé si lo logran ver, aquí se ve el adhesivo, y tapo para poder, ¿verdad?, usar la parte que yo necesito únicamente. Vamos, ahí lo ven perfecto, ¿verdad? Doña Cini, así, ajá. Porque él es, ¿verdad?, lo que le contaba a doña él, que no los van a lavar, entonces no hay problema. Él va a hacer una capita protectora. Ya le voy a enseñar para que usted vea cómo queda esa servilleta. Queda como si fuese un plástico. Entonces le va a servir súper bien para eso. Entonces, en forma circular, vamos a venir y vamos a aplicar el stencil. Vamos a darle color ahí a cada una de las florcitas. Esto es un proyecto sencillo que estamos presentando, pero no queríamos robarle el protagonismo al Magic Oleo, ¿verdad? El Magic Oleo, usted va a ver cómo va a quedar esa servilleta con la técnica de servilleta italiana y va a ver la belleza que vamos a realizar. Ok, ahí vamos a ir montando. Vean qué fácil y qué rápido esto. Y con un poquito, eso sí, cargamos y descargamos, ¿verdad? No puede ser mucha pintura porque si no se nos va a ir por los laditos del stencil y no va a quedar bonito. ¿Ven? Entonces es preferible poner más, cargar varias veces nuestro pincel, pero que no nos vaya a dañar nuestro trabajo. ¿Ven? Y ahora, sin quitarlo, igual vamos a utilizar, pero el color verde. Igualito, cargamos, descargamos y vamos a venir y hacer las hojitas. Ok, unas cuantas hojitas. Si vemos, levantamos y ya nos queda bien. No hubo peligro de que se hubiese un derrame ahí por las partes del stencil. Y voy a venir y voy a elegir otra. Voy a elegir otra y la vamos a poner acá. Puede ser así. Vamos a ver, lo que ando buscando es que yo le tapé. Como es cinta transparente, usen masking para que no les pase lo que le pasa a la profe, ¿verdad? Usen masking y así mucho mejor, porque la cinta transparente después no la vemos. Ahí, listo. Y no crean, ya la da, ya uno ya ni ve. Entonces viene aquí y el mismo proceso. Sí, vamos a darle una luz. Vamos a darle una luz con un blanco para que la vean bien, bien, bien hermosa. Ok. Voy a hacer lo mismo y voy a buscar una florcita más, ya para cerrar toda esa parte. Poner un poquito más de verde porque ya la tengo sin nada. Okay. Ahí estamos. Y una pequeñita, pequeñita. Mejor le hago así para evitar cualquier cosa. Vamos a ver. Una servilleta entelada, ajá. Sí, doña Mónica. Exacto. Quiero ver esos proyectos, doña Mónica. Usted es muy artista, ¿verdad? Después me los manda y los subimos a la página. Ok, y aquí voy a escoger esta que está por acá para terminar esta parte. Ok, listo. Nos venimos y aplicamos el color. Y un poquito del verdecito. Y tarán, vieron qué fácil a la hora de usar nuestros stencils, nada más tener el cuidado de cargar y descargar, ¿de acuerdo? Ahora, para hacerle la luz, me gusta, voy a limpiar bien este, ustedes lo pueden hacer con otro limpio, pero vamos a mezclar los colores, entonces, vean. Tomé un poquito blanco, cargo, descargo, otro poquitillo más,
Descargo bastante, eso sí. Así lo que logro es que me mezclen los dos tonos que tenía, ¿verdad? Y me voy a venir y busco las florcitas. Ok. Y vamos a ver cómo las habíamos montado. Estaban así. Okay. Ellas estaban así. Entonces vamos a darle un poquito de luz, algunas, no a todas. Entonces voy a hacer que no me calce. Lo voy a poner en otra parte. Gracias, doña Rox, para usted también. Ceci Marín, aprendido. Ah, qué bueno, doña Ceci, póngalo en práctica. Después nos manda los trabajitos para verlos. Doña Emma, no, apenas vamos a iniciar, vas a ver. Entonces, vamos a levantar un poquito más de como lo tenía el stencil. Ahí, voy a acercarlo para que lo vean. Ven que está levantadito, está para arriba. Entonces, en esos pétalos que decidí hacer luz, vamos a dar igual, de la misma forma, ¿verdad? En forma circular. Y vean, no le vamos a hacer a todos, eso sí, pero vean qué diferente, se ve bonito, ¿verdad? Es como para darle un poquito de luz a ciertos pétalos, ¿de acuerdo? Voy a calzarlo de nuevo, lo que quería era ver, que ustedes lo vieran, cómo iba quedando. Pero aquí vamos a venir, listo. Y voy a elegir este otro. Vamos a hacerlo así. Esto requiere un poquito de tiempo nada más, pero ahí vamos a ir, poco a poco. Véanlo ahí. Qué proyecto más lindo, ¿verdad? Está fácil, rápido y hasta divertido es. Vean qué bonitas. Ya están viendo, estas partes son las que hemos hecho diferentes. Y el blanco junto con el color otro, el bugambilia, quedan súper lindos mezclados. Vamos a hacer la última ya para que ustedes vean la otra parte que les quiero mostrar. Ok, ahí nos venimos y vamos a hacer la otra. Ustedes en casa la terminan toda bien bonita, pero pues ya ustedes saben, aquí yo tengo que probarme un poquitín. Poquitín, poquitín, estaba quedando aquí. Ajá. Colorcito diferente. Y en esta. A moverlo ahí, listo. Vamos ahí. Vean qué bellas. Ven qué lindas. Totalmente diferente como estaban, ¿verdad? Yo aquí tengo una que no le he hecho. Vean esta. Para que ustedes noten la diferencia. Estas no tienen nada. ¿Ven? Y esta pues sí. Y vean qué hermoso. Pero no se lo hagan a todas. Escojan un pétalo o dos de cada una de las flores. ¿De acuerdo? Entonces, pues la decoración de la cajita quedaría ahí. ¿Vieron qué fácil? Práctico, rápido, muy bonito, porque queda muy hermoso. Y vamos a guardar aquí esto, ¿sí? Para que no nos vaya a pasar alguna cosita. Ok, ahora, ¿qué más necesitamos? Les dije que ahora íbamos a ver cómo nos iba quedando, ¿verdad? Entonces, así queda una. ¿Cuál es la servilleta que yo voy a utilizar? Yo voy a utilizar esta. Si ustedes la ven, están total y completamente transparente. ¿Ven? Está transparente. Entonces, voy a ponerla aquí sobre una servilleta y voy a utilizar el color blanco, ¿verdad? Voy a limpiar mi pincel que tiene el Maggi Olio. Me gusta usar solo un pincel para los productos transparentes. Por ejemplo, craquélalo, porcelanizador Artiel, el Maggi Olio, productos que sean transparentes y que ¿cómo se llama? No me vayan a manchar, no me vaya a manchar el pincel. En este caso pues voy a utilizar el mismo pincel, pero ustedes por favor no lo hagan, no usen el mismo pincel. Ok, solo van a utilizar un pincel para productos transparentes. Entonces, voy a ver cuál es la parte del revés y cuál es la parte del frente. Entonces, esta va a ser la parte del frente de mi servilleta y esta la parte del revés. En la parte del revés voy a venir y voy a pintar con el color blanco acrílico, ¿verdad? Pintura acrílica color blanco profesional de la marca Createx, y vamos a dar dos capas de color blanco.
Ya les voy a explicar por qué. Porque lo que quiero es mostrarlo para que ustedes lo vean. Para que ustedes vean ese acabado. Entonces vamos a venir. Ahí se me pararon. Hola, Aida. ¿Cómo está, maestra? Gracias, maestra. Aida es una maestra de Perú, ¿verdad? Que hace un repujado muy hermoso. Doña Aida Lozada. Okay. Entonces vamos a venir y pintamos de blanco la parte del revés, ¿verdad? La parte de atrás, la parte del revés de mi servilleta. Sostengo un poquito, me vengo. Voy a ir emparejando. Porque hasta eso es importante que quede bien parejito. Sostengo un poquito y me vengo. Entre más grande sea el pincel, va a ser mucho mejor. Un pincel plano de cerda suave. Es importante el pincel que utilicemos. Ok. Vamos a ver. Aquí seguimos pintando. Hasta las uñas nos pintamos, ustedes tranquilos que aquí le ponemos mucho amor, muchas ganas y así es como van a salir todos esos proyectos hermosos. Y de verdad les invito, prueben el Maggiolio en sus proyectos por ahí. Ah, bueno, Doña Emma. Doña Emma es una de mis alumnas que ha utilizado el Maggiolio para lo que es vitral. Es perfecto. Es muy, muy hermoso los acabados que vamos a conseguir con él. Ok, vean, ya voy a terminar. Ya voy a terminar, nada más emparejo un poquito. Y esto va a quedar precioso. Ok. Ahora bien, ustedes la vieron al inicio. Véanla así. Otra cosa, ¿verdad? Con esa base que le dimos en blanco, es otra cosa la servilleta. Ustedes no la vieron al inicio así. Y solo tiene una capa. Podríamos dejarla con una mano, porque es que por eso utilizamos estos productos. Porque con una mano, ellos van a cubrir perfecto. Entonces, vamos a poner el pincelito en agua. Voy a tapar por aquí. Y vamos a hacer la segunda parte que... iniciamos con la servilleta del gatito y el perrito, ¿recuerdan? Entonces, todo lo tengo que andar así, suavecito, para que no se me vaya a dañar cuando trabajamos con servilletas, ¿de acuerdo? Entonces, vean aquí quienes volvieron. Yo me reviso mis manos para que no vaya a tocar con blanco o con algún otro color que estuvimos trabajando y voy a tocarlo. Ya ella está oreada, no voy a decir que seca, pero sí oreadita, eso que ya podemos manipularla. Para hacer las alas a Los Ángeles. Ah, bueno, sí, Hazel también. Perdón, Hazel, no me acordaba que estabas aquí. Lo siento. Pero sí, Hazel también fue alumna mía en imitación vitral y entonces es una maravilla de producto. Doña Irene María dice, buenas tardes, profe, tarde, pero aquí estoy. Claro, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, Doña Irene María. Les pido, por favor, compartan la transmisión para que llegue a muchísimas personas más. Ah, viste, qué bueno queda, ¿verdad que sí, Mónica? Entonces, bueno, en esta parte aún no podemos voltear, falta sellar el frente. Entonces, vamos a venir y voy a utilizar otro pincel. Para venir y terminar, esta parte es la como que vamos a hacer como sellar el frente de mi servilleta. Entonces vamos a sellarlo, igual con pincel de cerda suave. Y si ustedes logran ver, mi pincel abre, ¿verdad? Él se abre un poco. A la hora que se está abriendo es porque está penetrando bastante, está dejando eso bien lleno. Tengo que sujetar, ¿sí? La bolsita para que no se me mueva y poder ejercer un poquito de presión. Un poquito de presión en la servilleta. Y me vengo
a todos los laditos, que quede bien selladita. Esta es la parte que decía doña Cinia, que para sellar, esta es la parte que doña Cinia realizaría en su password y le queda perfecto. Ella lo puede hacer sin ningún problema. Entonces, eso va a quedar como plastiquito y ya después ella lo puede limpiar perfectamente porque doña Cinia hace password sin aguja. Entonces yo me fijo, es súper fácil porque la parte que no esté bien brillante quiere decir que aún no tiene producto. Entonces no hay pierde, chicas. Con eso no hay pierde. Y igual ustedes vieron que duré yo con lo de la cajita como 5 minutos y ya yo podía. Entonces en esos 5 minutos de secado pude venir a aplicarle este producto encima. Entonces es rápido, el proceso es muy muy rápido. Vamos a ver, les voy a contar que llevamos apenas 36 minutos de transmisión y vean todo lo que hemos avanzado y haciéndolo en un en vivo. Entonces quiere decir que es bien rápido. Hola doña Sadie, ¿cómo está? Vamos a ver algunos otros. Hola doña Irene. Ajá. Doña Marielos, no hay forma de equivocarse. Ok, doña Hazel me dice que mi corazoncito, qué pecado. Alexandra, gracias Alita por estar con nosotros en esta transmisión. Alexandra también fue de Vitral y ella conoce perfecto el producto y sabe la maravilla de que estamos hablando. Ok, ¿qué seguimos? ¿Qué vamos a necesitar? Vean, voy a necesitar, para que vayan una carrera y lo saquen, yo sé que ustedes todas tienen estas cositas en casa, un pedacito, una piecita de cartón. Seguimos reciclando, ¿verdad? Entonces, una piecita de cartón. Doña Irene María, puede ser el porcelanizador o, en este caso, yo estoy utilizando el Magiolio porque ya el porcelanizador les he contado mucho de él y de todas sus maravillas. Entonces, hoy le tocaba el turno a el Magiolio. Vean, este es el que estamos utilizando hoy. Pero al inicio de la transmisión les contaba que tenemos con los dos. El que es más brillante, que es este, es con Magiolio, y este es con porcelanizador Artiel. También queda un poquito brillante, pero no tanto como el Magiolio, ¿de acuerdo? Ese todavía tiene. Hola, doña Sei. Vamos a ver. Ay, doña Betty Toledo, hola, desde la Ciudad de México, saludos. Yo necesito volver a Ciudad de México, esperando que todo esto pase pronto y podamos reunirnos, ¿verdad? El número de pincel que estoy utilizando es un pincel número 10, perdón, 16, un pincel número 16, ¿verdad? De la marca Createx. Ok, y ahora, ¿esto qué es, chicas? Esto es guata, esto viene así. Hay unas más cortitas y esta es muy delgada. Entonces lo que hice fue que del mismo tamaño que tengo mi, hola doña María Auxiliadora, bendiciones para ustedes también, para todas chicas, de verdad muchas gracias por estar conmigo el día de hoy en esta transmisión. Del mismo tamaño del cartoncito, este cartón puede ser de una caja de cartón común y corriente. Es un cartoncito nada más para darle un poquito de fortaleza a lo que vamos a hacer. Entonces ven que es casi que del mismo tamaño. Véanlo ahí. No tiene que ser tan perfecto, cuesta mucho cortar la guata. Entonces vamos a venir y más o menos del tamaño del cartón es que vamos a utilizar. En este caso tengo, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, como 8 pedacitos de guata, pero porque es muy, muy delgadita. Ven, la que yo tenía era muy delgadita, entonces por eso tuve que poner más. Si ustedes tienen alguna otra cosa más gruesita, entonces ven, porque al final vamos a aplastarlo, entonces necesitamos que quede como un almohadoncito. Hola doña Nay, ¿cómo está? Sí, Dios quiera que sí, ¿verdad, doña Betty? Ya serán mejores tiempos. Vamos a ver, ese es el más lindo por el brillo. ¿Verdad que sí? Incluso, ahora para Navidad ya podemos ponernos creativas. Podemos, ahora que me acuerdo,
Es que la Navidad me inspira y pienso en todo el bling bling que le puedo poner. Entonces, ya me estoy imaginando esos brillos que dice Doña Naira. Entonces, estaba viendo a ver si tenía algo para ponerle porque me encanta. Podemos usar un foil también. Entonces, vean, esto es lo que vamos a hacer. Lo vamos a poner así y nos vamos a ayudar con una pistola de silicón. ¿De acuerdo? Vamos a utilizar en este momento silicón caliente. Si usted tiene frío, frío. Pero caliente en este momento. Para avanzar más rápido, ¿verdad? Vamos a ver. Puede ser una espumita, Hazel. Lo que pasa es que la guata es como más flexible, como que no me van a quedar bordes a la hora de las orillas, ¿ves? No sé si ves el movimiento que le hago. Mira. Hola, Ángeles, ¿cómo está? Entonces, ¿ves? Al hacer yo este movimiento, no me va a quedar un filo. Puede que tal vez sí me lo deje la. Si me lo deje la espumita. Entonces, esto yo todavía lo veo húmedo. Eso es lo bueno de cuando hace calor. Eso es lo único bueno, ¿verdad? Que rapidito me seca. Entonces vamos a utilizar un poquito de calorcito. Para que vean el paso. Ya casi terminamos, pero no se pueden ir. Van a ver qué bello que va a quedar. Vamos a calentarlo un poquito. No mucho tampoco, pero sí un poquito. ¿Ves? Es que está muy fresquilla la pintura. Porque el clima hoy no nos ayuda en mucho. Pues vamos a venir, seguro es el clima. ¿Quién lo entiende? Que si está caliente, que quiere poner el ventilador, que si está frío, que no le ayudo. Ay, qué cosa, ¿verdad, chiquillos? Vamos a ver. Ajá. No puedo ponerle mucho calor. ¿Por qué? No puedo ponerle mucho calor, ¿por qué? Porque estamos hablando que queda como un plástico y realmente queda como un plástico. Entonces, vean aquí las partes que se ven brillantes es porque aún está, ven como estos bordecitos, es porque aún está fresca. Pero la mayoría de ella ya la tenemos, la pueden secar con una secadora de cabello de las que tienen, hay algunas que traen aire frío. Entonces, con eso sería genial o pues el ventilador en dado caso. Pero vean qué bella. Totalmente otra cosa, ¿verdad? Porque vean, ya ustedes vieron esta misma. Es más transparentosa. Estas, aunque tienen otro color de fondo, sí deberían pintarlas de blanco también. Pero estas ya la vamos a utilizar. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a venir. Voy a montar bien. ¿Y qué vamos a hacer? Encima. Hola Elena, lo que estamos haciendo es la técnica de la servilleta italiana. Vamos a ver. ¿Qué medida tiene? Doña Sei, no tengo. Ah, sí, sí tengo. Lo que tenemos que hacer es esto. La tapa. Muy buena pregunta, Doña Sei, gracias. Todas estas cosas son excelentes aportes. Ven, esa la pinté y tampoco está seca por el clima. Entonces, por ejemplo, la tapa me mide, en este caso, 14 centímetros y medio mide la tapita. Si la tapa mide 14 centímetros y medio, vamos a utilizar unos centímetros menos a cada lado. Por ejemplo, vean. ¿Ven? ¿Ven que se ve rosa? A los lados, eso quiere decir que el cartón es más pequeño que la tapa, tiene que quedar más pequeño y ya les voy a contar por qué. Voy a secar la tapita, aunque ya le puse el dedo, les cuento. Hoy anda chapa la profe, qué vida, es que se me olvida, como siempre ya está seco por el calor. Entonces, pues hoy me confié y le puse el dedito a la tapa, cosas que pasan, ¿verdad? Entonces se quema la mejor antes de que vuelva a hacer lo mismo. Y listo. Me encantan estas cajitas de cartón. Porque son súper duras. ¿Ven? Son súper duras, son súper resistentes. Entonces podemos hacer mix media. Podemos usar un vintage con molduras. Podemos hacer cualquier infinidad de cosas. Y que nadie va a decir que esto es cartón. Entonces vean. Ponerla aquí y vamos a medir el cartoncito, que al final fue lo que me preguntaron. Tiene 13 centímetros y medio. Como es cuadrada, entonces
de 13.5 por 13.5. Vamos a ver esto. Ah, ok, ya te van a ayudar. Dice doña Elena Ramírez que él hizo la servilleta. El video queda aquí, entonces puedes ver el video desde el inicio, pero le voy a contar que utilizamos el Maggiolio. Entonces, lo que estamos haciendo es emplastificar la servilleta, porque estamos haciendo la técnica de la servilleta italiana. Entonces, pusimos una capa de Maggiolio en una bolsa, pusimos la servilleta sobre esa capa de Maggiolio, aplanchamos con otra bolsa por encima y ya luego, cuando eso esté oreadito o ya mejor todavía seco, aplicamos una nueva capa y sellamos, ¿de acuerdo? De Maggiolio. Y ahí lo dejamos hasta que esté bien seco y podamos levantarla y hacerlo por detrás. Vamos a dar dos capas por ambos lados. Con mucho gusto, doña Elena. Hola, doña Iri Leticia. Ok, entonces, bueno, manos a la obra. Vamos a venir y vamos a poner esto. Y vean lo que vamos a hacer. Voy a montar mi servilletita. La servilleta va a ser más grande. ¿Por qué? Porque vamos a venir, vamos a darle vueltita y ven, voy a venir y voy a sujetarlo aquí. Por eso también es que necesito algo que me seque rápido. Por ejemplo, voy a utilizar el silicón caliente en este caso. Puedo utilizar perfectamente el pegapedrería, que sé que no se me va, a soltar. Pero sí tengo que darle unos segundos y el fin es que ustedes lo vean terminado. Entonces, por eso es que no uso en este momento. Ven que todavía está un poquito húmedo los bordes. Por eso es que en este momento no lo voy a usar el pegapedrería. Entonces me voy a ayudar, voy a hacerme un poquito para acá. Lo que voy a hacer es poner silicón caliente. Vamos a hacer todo para allá, para que no se nos vaya a regar nada. Y voy, ya se los muestro. Nada más voy a poner, es que como es silicón caliente no quiero quemarme. Entonces voy a hacerlo más para allá. Ok, ahí puse una rayita de silicón y estoy sujetando esto. ¿Ven? Me ayuda un poquito, sostengo, ¿verdad? Porque recuerden que esto queda también como un plastiquito. Entonces, me quemo. Por eso lo hice por allá, para que no se me viera la cara por cualquier cosa si me quemaba. Y les voy a contar que aquí lo dejé más largo en un lado que en otro. Entonces voy a repetir el proceso. Voy a soltarlo. No me fijé en esa parte, pero bueno. Mejor que me pase a mí, que ustedes lo vean. Y ya luego ustedes lo van a tomar como recomendación. Fijarse bien. Ok, ya, listo. Lo levanto y lo tiro hacia mi izquierda. Ok, ajá, vamos a ver, listísima, ahí está, ya la medida está perfecta. Y repetimos, voy a poner el silicón y ya se los muestro. Ven, ahí está el siliconcito y volvemos, tratemos de meter un poquito así la guata y venimos. Ok, listo, y sostenemos, sujetamos un ratito nada más para que no se nos vaya a levantar, pero ya esto nos está quedando súper. Vamos a hacer dos extremos y ya luego los otros lados. Ay, gracias, doña Elba. Yo creo que nosotros recibimos un taller de contabilidad, ¿verdad, doña Elba? Algo así era, Adelina. Yo creo que sí. Ok, vean. ¿Ven? No tengo el borde que le decía a Hazel que si utilizábamos la, se me está arrugando un poquito, voy a soltarla, ajá, que el borde que si utilizábamos la espumita tal vez nos podía quedar, ¿ven? No me queda nada. Y igual esto, como dijo, no me acuerdo quién fue, si doña Mónica, que quedaba como una servilleta entelada. Entonces, es igual, quito las arrugas,
Aquí la preparo, pero vea qué bonito brillo. Vea qué bonito brillo tiene. Vean, bella, ¿verdad? Y le doy la otra vueltita. Me aseguro de meter bien, meto bien la guata. Y ya aquí me da perfecto. Entonces me vengo para acá. Voy a poner el silicón. ¿Vieron qué bonito, chicas? ¿Les gusta ese proyecto? ¿Cómo lo están viendo? ¿Lo van a poner en práctica? Cuéntenme. ¿Alguna duda? ¿O alguna, usaron toda esa creatividad que ustedes tienen y se les vino una idea como a mí antes con los brillos que me dijo doña Naira, de ponerle así como brillitos? Lo sujeto y vean. ¿Ves? Ya está quedándome el almohadoncito. Chicas, compartamos la transmisión para que mucha gente pueda verlo y se dé cuenta que tenemos todos los miércoles a las 4 de la tarde, tenemos por esta página de productos Boller, tenemos todas esas transmisiones contándole un poquito acerca de los productos Createx, que son maravillosos, más unas técnicas muy buenas que ustedes pueden utilizar. Hola Lilian, ¿cómo está? Hola, hola, muchos cariños para usted también. La servilleta está bella, ¿verdad? Usted anda buscando cajas. Ay, está chiquita. Hola, doña Zoyli. Bueno, vamos a aplicar entonces, como ya hicimos estos dos lados, nos venimos a los otros lados. Y un punto muy importante es a la hora que cerramos las esquinas. ¿Verdad que sí, doña Cinia? Queda precioso. Súper linda, dice doña El, que yo sabía que les iba a gustar, chicas. A mí me gusta consentirlas y traerles cositas bonitas. Y contarles acerca también de los productos, que ahí vamos a ir, ¿verdad? Hablando poquito a poco de todas las cosas, de todos los productos, todas las ventajas que tienen, todos los aportes que nos dan los productos. ¿Okay? Vean que la esquina no la hice, aquí se ve paradilla la esquina y aquí también la esquina dentro de un ratito. Ya casi vamos a hacer las esquinas. ¿Ven? Parece que tiene orejitas. Y vamos al otro lado, metemos bien la guata, nos aseguramos, metemos bien la guata y ponemos el siliconcito. Como les digo, puedo usar perfectamente el pegapedrería, pero como tengo que avanzar rápido para que ustedes puedan verlo, y le puse los deditos, para que ustedes puedan verlo, entonces prefiero hacerlo un segundito con el silicón y avanzar rápido. Pero ya ustedes saben que el pegapedrería queda perfecto. Se aseguran fijo que no se va a caer nada, ¿verdad? Y vamos a venir y vemos la esquina. Como esto es como un plástico, vean que es un plástico legítimo. Entonces, vamos a venir y nos va a dar la facilidad de doblarlo. ¿Ven? Aquí lo doblamos y listo. Vamos viendo para un lado, para el otro. Y doblamos. Vamos a doblar esas esquinitas y vamos a poner una gotita de silicón, ¿ven? Así. Es importante que la esquina quede bien dobladita, bien bonita. Yo jalo, si ustedes ven, yo jalo un poquito mi esquinita y le voy dando un poquito de forma para la hora que la voy a pegar. Vean. ¿Ven? Incluso ahí ella me queda perfecta. Vamos a jalar aquí. Sí me gusta verlas por el lado del frente para ya luego doblar donde ella mejor se acomode. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a venir al frente y acomodarlo. Vean, me va a decir que no es una belleza esa servilleta. Está linda, ¿verdad? Gracias, doña Lilian. Ok, entonces voy a poner una gotita de silicón nada más en las puntitas para que ya ahí me quede la esquina sellada. ¿Okay? Ajá, y ya voy a terminarlo para que lo vean. Listo. Ahora, vamos a decorar toda la caja. Tenemos tiempo, ¿verdad? Vamos a ver cuánto llevo. Chin, chin. Uy, ya casi tengo una hora, pero vean. La vamos a montar, ¿verdad?
Por eso había que asegurarse de que fuese un poquito menos que la tapa. La vamos a montar, entonces voy a aplicarle aquí, ¿verdad? Un poquito de silicón. Esto yo lo uso únicamente porque yo sé que se puede caer. Yo esto, como les digo, únicamente lo uso para hacerlo más rápido y que ustedes lo vean. Solo para eso lo estoy utilizando, para que ustedes lo vean terminado. Pero vean qué lindo, vean. Ahí lo bajamos y ahí se hace la almohadita, ¿vieron? ¡Qué chido, chicas! Demasiado hermoso. En este caso, ustedes saben que la dueña de mi corazón le encanta el rosa y el fucsia. Entonces, me pidió, mami, por favor, que me la decore, ¿verdad? Entonces, tengo un pasacintas y vamos a venir. Claro, voy a durar mucho, no pensé en eso, chiquillas. Entonces vean lo que vamos a hacer. Vamos a venir y poner el, pero la, con la cinta, ¿verdad? Porque si no voy a durar mucho. Entonces les voy a dar una explicación rápida. Qué lástima, yo quería terminarla. Nos quedamos más. Usted manda, señorita. Sí, bueno, entonces nos dieron permiso de seguir, vean. Vamos a poner la cintita, ¿verdad? Y vamos aquí. Teníamos que haber puesto a Jime a hacer esto. Ella que le encantan los rosas, los fucsia y todo eso. Ven, ahí ustedes van metiendo. Ay no, creo que es al otro lado. Las que son costureras, ¿qué va? Ya se dieron cuenta que yo para costura no soy así como muy buena. Entonces, que no me oiga mi profe Lidia Rosa, porque va a decir, ajá, ven, es por este lado, qué vergüenza. Listo, ahí vamos haciéndola y ya casito, casito la vamos a terminar. Nada más que voy a meter esto aquí. Y vean, cualquier duda es el momento, digamos. Vayan preguntándome para yo poder ir respondiendo. Porque mientras meto esto aquí, tenemos el tiempito. Divino, dice, hermosísimo, dice doña Marta. Gracias, doña Ana, gracias, doña Marta. Qué lindas, de verdad. Y muchísimas gracias por siempre estar aquí compartiendo con nosotras. ¿Verdad? Porque les cuento. Siempre somos dos. ¡Ay, no! Somos tres. Ya me acordé que somos tres. Vean. Vengo aquí. Ajá. Y meto todo esto. Vamos a tratar de hacerlo bien rápido. Y mientras, una caja metálica le sirve, perfecto. Ajá, una caja metálica, le sirve una cajita de madera. Saben que también que ahora hay mucho los de las toallitas, aunque va a quedar más pequeño, pero lo pueden hacer redondo. Ustedes nada más es de buscar la servilleta más adecuada para hacer ese, pero lo pueden hacer perfectamente. Los tarritos donde vienen las toallitas húmedas, las desinfectantes, en eso, en la tapa de esos, lo pueden hacer. Ahí pueden guardar sus pinceles, pueden guardar muchísimas cosas. Y les queda muy bonita y diferente, ¿verdad? Un banquito. Porque alguna no se hace un banco de los pequeñitos, quedan hermosos, en serio. Para hacer un rincón en una casita. Y le queda guapísimo. Ok, vean, yo lo voy a hacer así. Vamos a dejar una parte, porque esa parte que no voy a meter de la cinta fucsia es para hacer un lazo, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Mónica dice, está quedando muy lindo, genial, Carol. Ligia dice, bellísimo, uy, qué bella. Ajá, ¿vieron? Precioso trabajo, muy delicado, dice doña Marielos. Chiquilla, lindo, ¿verdad? La voy a hacer, tengo una... ¡Claro, y no la manda! Doña Rosibel dice que está haciendo que llega tarde. Doña Rosibel, estamos haciendo una cajita con la técnica de la servilleta italiana. Eso es lo que estamos haciendo ahorita. Entonces vean acá, ya casi, digo yo que ya casi lo tengo. Pero eso es ya fácil, ya esto es parte nada más de la decoración. Es que en serio, doña Cecilia dice que hermoso. Ese relleno que usó, ¿cómo se llama? Se llama guata. Doña Ana, eso es guata. Pero si usted tiene, ¿sabe que también puede servirle? El polifilm. Lo que pasa es que es más difícil, digamos, a la hora de controlarlo. Aquí como hago un cuadrito exacto, casi que exacto del cartón que uso, entonces es más fácil. Pero si usted usa polifilm,
Pues yo sé que usted es muy carga y lo puede hacer con polifil también si tiene. Hermosa, diseña María Auxiliadora, muy lindo, me encanta. No le vi al principio, pero exacto, perfecto, perfecto, doña Yami. Ahí como queda guardadito, entonces usted le puede ver el principio. Y se pone también a hacer la cajita, ¿qué le parece? ¿Verdad? Bueno, vean aquí, vean cómo va quedando esto. Entonces, la idea es esta. Vamos a pegar aquí y vean. Me falta un poquito, pero vean, ahí sellamos y no se va a ver la unión de la tapa con la técnica de la servilleta italiana. Entonces es por eso que vamos a utilizar esto. En este caso yo le había puesto un guipure, que chiquillas, ustedes me acordaron el otro día cómo se llamaba, le puse un guipure, ¿verdad?, de florcitas y encima le puse un lazo. Bueno, encima no, sino que le hice el lacito con la misma cinta, como hicimos aquí, que dejamos esto, es para hacer el lazo. Entonces, esta es la parte de la decoración. Ya ustedes la pueden decorar con chispas, qué sé yo, con cinta, con rafia. Dependiendo de la servilleta que ustedes tengan, así es como ustedes van a hacer esa decoración. Y ya ustedes saben, nos vemos todos los miércoles a las 4 de la tarde, acá en la página de Productos Boller, ¿verdad? Para que lo tengan pendiente y agendan en su calendario o ponen la campanita de aviso para cada vez que haya una transmisión, pues les avise que ya es hora de vernos, ¿verdad? No le entendí, Hazel. Ah, excelente, doña Marjorie Chinchilla. Nada más imagínese. Y les cuento que ya viene el Día del Niño, ¿verdad? Entonces podría ser una bonita opción para hacerle el regalito, ¿verdad? A los chicos también. Luisa dice, preciosa caja. Gracias, Luisa. Que dice, bellísima. Ajá. La guata se compra por metro, doña Ana. Se compra por metro y usted la recorta. No sé si solo venden el metro, exacto. Pero si fuese medio metro, perfectamente le alcanza y le sobra, ¿verdad? Qué chapas, yo no pensé en esto, que iba a durar un poquillo metiendo esto. Pero bueno, voy a pegarle una parte para que ustedes lo vean y ya ustedes en la casa lo terminan y lo hacen bien bonito, ¿de acuerdo? Le encantó el proyecto, dice doña Elke. Entonces, detalle, donde vamos a pegar el lazo la decoración que tenemos es en el frente de mi caja. Ahí vamos a iniciar y ya luego terminamos ahí, ¿de acuerdo? Entonces vengo y pongo un puntillo de silicón aquí y vengo y pego. Se me dobló la cinta ahí, ajá. Eso tiene que quedar exactamente, bueno, por eso no me gusta mucho usar el silicón, por los hilos y todo eso, prefiero el... Y que ya estoy muy, tengo la fe y sé que así es, de que el pegapedrería no se me va a despegar. Entonces, voy a ponerle otro puntito por ahí. Ya ustedes en casa lo pegan bien bonito, ¿verdad? Todo. Yo únicamente voy a poner unos puntitos para que ustedes vayan viendo cómo avanza mi trabajo. Y ustedes lo terminan bien bonito en casa, ¿de acuerdo? ¿A dónde exactamente es que lo pongo? En el centro. ¿Ven? Vean. Vean cómo ya se ve. Ahí se ve súper bien. Y vean lo que bonito. Ya casi llegamos al final. Pero, para que lo vayan viendo y se emocionen y digan, no, esto lo tenemos que hacer más tarde. Ahora que termina la transmisión, la profe, entonces nosotros nos vamos a poner a hacer eso. Y me pasan foto y la subimos a la página. Van a ver que sí. Ya vieron los proyectos. Ahí hay proyectos de doña Irene María, de Hazel, de doña María Gabriela. Hay muchísimos proyectos ya listos de todo lo que hemos realizado. Ok, vean aquí. Qué complicado esto. Eso me encanta, me recuerda cuando uno estaba chiquitillo en la escuela y lo ponían con esos trajes
típicos, ¿verdad? Y toda la blusa aquí, toda hermosa, toda ella, eso es de verdad, a mí sí. Yo era media pelotera, yo creo que por eso Jim es así. Qué vida. Bailando y esas cosas. Pero en la escuela, ya después, ¿qué va? Vean aquí. Ay, bien, qué bendición. Ya voy a terminar, qué bendición, ¿vieron? Ok. Otro puntito para enamorarme más aquí de esto. Y ya voy a terminar. Voy a cortar esta parte. ¿A dónde va? No vaya a ser que meta más de la cuenta. Y listo, vamos a ver aquí. Vieron, nos dio tiempo. Y chicas, muchas gracias que se esperaron a que la profe hiciera esto. De verdad se los agradezco, son ustedes divinas. Ok. Ahí. Y vamos a pegarlo aquí. Poner otro puntito. Ustedes lo refuerzan bien en casa, ¿verdad? Yo nada más estoy poniendo puntitos para apurarme que ustedes lo vean. Y de verdad, en serio, más bien les agradezco montones que se quedaron aquí y esperaron que la profe hiciera esto. Vamos a ver. Un lacito. Primero lo voy a hacer un ojillo ahí para unir las dos. Y ya me vengo. Y hacemos el lazo. Tiramos las patitas hacia abajo, las colitas. Y vamos cerrando. Yo no soy muy experta en lazos, ya lo pudieron notar. Pero algo le hacemos ahí. Nos defendemos, ¿verdad? Por lo menos, chicas. Ahí viene esta otra. Y jalamos esta otra colita. Abrimos aquí para que no quede tan triste. ¿Ven? Así. Y no hay nada que no podamos solucionar, ¿verdad? Vean. ¿Ven? Ya ustedes lo arman bien bonito. Vamos a ver, es que siento que una está más larga. Ahí. Ajá. Y bueno, y voy a cortar. Voy a cortar, pero antes voy a acomodar mis cintas. A mí me gusta ponerle como, yo le digo acomodarlas, pero ya eso es ponerlas así como a ustedes más les guste. Entonces voy a ponerla aquí para que la patita quede bien. ¿Ven? Las patitas les digo yo. Y corto. Bueno, chicas, con unas tijeras que corten cinta, porque vieras que estas me acaban de desilusionar. Ok. Y ajá. Ahora sí, cuéntenme cómo ven el proyecto. Ya el proyecto finalizado. Linda, ¿verdad? Y vea, eso me encanta. Parezco una chiquita cuando hago esto. Vean. ¿Vieron? ¡Qué belleza! Vean la cajita. Y lista. ¿Qué les parece? Todas las ideas, todos los proyectos que le trae la marca Createx y productos Boller. Todos los miércoles a las 4 de la tarde. No se pierdan la cita, ¿verdad? Siempre, siempre los miércoles 4 de la tarde y vamos a estar con hermosos proyectos para ustedes. Les vamos a contar mucho acerca de los productos Createx y muchas técnicas lindas. No se lo pueden perder. Muchísimas gracias de verdad de todo corazón por estar con este apoyo acá. Han estado toda esta tarde viendo esta transmisión y yo muy feliz de que les guste todo lo que realizamos. Nos vemos.